Arratsaldeon, eta ongi etorri berriro ere, lurraldea, gizarte politikak eta zaintzen krisia nazioarteko mintegiko bigarren tarte honetara. Goizeko saio mamitsuari jarraia emateko prest gaude, badirudi goizeak pertsona batzu pixkat usatu dituela, baina hemen gaudenok adi-adi jarraituko dugu arratsaldeko saio hau ere, esan interesgarria datorreta. Urrengo izlaria aurkeztuko dizuet, hemen ere alboan eserita dago bera, Raquel Martínez Buján, anderea. Raquel Martínez Buján es profesora contratada, doctora de la Facultad de Sociología de la Universidad de Coruña, doctora en Sociología. Su trabajo de investigación se ha dirigido al ámbito de las migraciones internacionales, la sociología del cuidado y la familia y el análisis de las políticas públicas y sociales. Martínez Buján doktoreak zaintzen gizarte antolaketa eta lurralde ereduak hitzaldia eskainiko digu. Beraz, besterik gabe eta luzatu gabe, ez du ya la palabra, Raquel. Muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes. Agradecerle especialmente a Joseba, a Eva, que han estado organizando esta sesión, este seminario, por tener en cuenta mi trabajo para formar parte del mismo y, bueno, toda la organización logística y académica que es necesaria. Parece que no se escucha muy bien. Hay un ruido, ¿no? ¿Ahora? Ahora parece que sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, eso, mis agradecimientos a los organizadores del seminario y, bueno, por incluirme en el programa y el trabajo que vengo desarrollando. Esta tarde mi exposición va a tratar sobre los modelos territoriales de la organización de los cuidados en los hogares. Es una temática que despertó mi interés hace ya tiempo, en el pasado, bastante pasado. Como también comentaba Bárbara esta mañana, a veces hay que retrotraerse a cuestiones y fórmulas que se implementaron hace años para poder ver cómo es la situación actual, y en el caso de mi exposición, de mi intervención, también va a ser así. ¿Por qué? Bueno, pues porque los modelos territoriales de organización de los cuidados en los hogares, hace cerca de 10 años yo defendí en un artículo que existían distintos modelos territoriales en la organización de los cuidados en España, entendiendo por territorio la comunidad autónoma. ¿Vale? Para que nos entendamos, si alguna vez utilizo mal las palabras región, territorio, nación, bueno, ya me corregís, me da un poco de mal rollo, ¿no? Meter la pata, porque, bueno, quizá de donde yo procedo se utilizan más indistintamente, ¿no? Pero cuando hablo de modelos territoriales, hablo de modelos entre las comunidades autónomas, y hace, bueno, pues escribí un artículo, hará cosa de cerca de 10 años, en donde afirmaba que existían distintos modelos territoriales en cómo se organizaban los cuidados en los domicilios privados en España. De manera que había comunidades autónomas que se apoyaban mucho en la familia, otras más en el mercado privado, y que en cierta medida eso menoscababa, digamos, que ese concepto de modelo de cuidados nacional, que es el que impera en la literatura académica, en donde habitualmente se hace la tipología, ¿no?, de los modelos de cuidados o de los modelos de bienestar, y que son a escala nacional. Bueno, en ese momento los datos con los que se disponía y con los que tuve que trabajar fueron los de la encuesta Edad del Instituto Nacional de Estadística del año 2008, y esta temática surgió en mi interés investigador fundamentalmente a partir de mi tesis doctoral, que en esos momentos acababa también de terminar, ¿no? En mi tesis doctoral yo estudiaba la inserción de las mujeres migrantes en los cuidados en los hogares contratadas como servicio doméstico. E hice una comparación entre dos comunidades autónomas, una que era Galicia y otra que era Navarra. Y habitualmente en la producción y en la literatura científica se hablaba de cómo las regiones en donde se contrataba a más cuidadoras migrantes en los hogares dentro del servicio doméstico eran a causa, bueno, del proceso de envejecimiento demográfico que vivimos y también por los limitados recursos públicos que existían en nuestro entorno, ¿no? Claro, yo cuando voy a hacer el estudio comparado entre Galicia y Navarra me encuentro con una situación en que Galicia tiene una población mucho más envejecida que Navarra,
tiene unos servicios sociales mucho más limitados que los que tenía Navarra y, sin embargo, la contratación de trabajadoras migrantes como cuidadoras en los hogares era mucho más elevada en Navarra que en Galicia, ¿no? Entonces, la idea de poder estudiar los modelos territoriales en los hogares se basaba fundamentalmente en poder explicar las causas de ese proceso de mercantilización que se estaba viviendo en España y que se estaba consolidando desde los inicios de los 2000, ¿no? Y claro, ahí me di cuenta de que hacían falta más factores explicativos, más allá de la demografía, más allá de los servicios sociales, para poder entender este proceso. Fundamentalmente, había dos hechos diferenciales que repercutían mucho en este fenómeno entre Galicia y Navarra. Uno era el nivel de renta, que era mucho más elevado en Navarra que en Galicia, cuestión básica para poder contratar a alguien en el hogar. Y, en segundo lugar, la incorporación de la mujer navarra al mercado de trabajo era mucho más elevada que la incorporación de la mujer gallega al mercado laboral. Con lo cual, me di cuenta en ese momento que estaba redactando la tesis doctoral que para explicar los procesos de privatización de los cuidados o de la presencia del mercado privado en los mismos, no siempre son las políticas públicas las únicas que pueden conjugar en ese proceso de mercantilización. Al mismo tiempo, también en Navarra había, en ese contexto, cuando yo redacté mi tesis doctoral, fue anterior a la aprobación de la ley de dependencia, cuando se aprobó la ley y entró en vigor, yo justo estaba leyendo la tesis doctoral, con lo cual no me dio tiempo, ¿no?, a incorporar los cambios que introducía esta norma. En Navarra ya existía una prestación económica que intentaba compensar mediante un subsidio a las familias de los cuidados en el entorno que se efectuaban a las personas mayores y dependientes. Y ahí empezó otro interés investigador también, que fue el de intentar analizar en qué medida las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar podían ayudar a fomentar esa presencia de las mujeres migrantes en los hogares contratadas como trabajadoras remuneradas, ¿no? Y a partir de ahí nos encontramos en el momento actual, ya ha pasado más de una década desde ese momento y se han actualizado los datos. Afortunadamente hemos tenido que esperar bastantes años, pero afortunadamente este año, en el 2022, en esta primavera, se han publicado los datos de la reciente encuesta edad del año 2020, con lo cual se imponía en un seminario dedicado al territorio, a la política social y a la crisis de los cuidados, poder observar los datos ahora desde una perspectiva histórica comparada con respecto a lo que nos encontrábamos en el año 2018. Con lo cual, la idea, voy a ir lanzando una serie de preguntas para la reflexión, porque los datos son un poco brutos, vistos así, y porque todavía no están tan trabajados, o no he tenido el tiempo suficiente para trabajarlos tanto como para entender bien el dinamismo en los cuales pueden explicar la fuerza territorial que pueda tener un modelo de cuidados en una comunidad autónoma determinada. Así que voy a lanzar preguntas para la reflexión, para poder mejorar este análisis y también para que nos cuestionemos el momento en el que estamos y de cara al futuro que nos planteemos los retos de sostenibilidad que se nos van a plantear en un periodo muy corto de tiempo y que tenemos que empezar a dar respuesta. Bueno, pues en este sentido podemos marcar entonces como objetivos de la comunicación dos. Uno, que es analizar de manera comparativa cuáles son o cómo se organizan socialmente los cuidados de personas mayores y dependientes en los hogares, únicamente centrado en personas mayores y dependientes y únicamente en hogares, como digo. Y por otro lado, ver si en la actualidad las filosofías sociales con las cuales ver en la actualidad si la protección social pública tiene una repercusión diferenciada a escala autonómica. No ya solo en términos de identidad, sino en la fuerza que pueden tener los gobiernos autonómicos en crear unos modelos propios subnacionales de cuidados. Esa es la pregunta básica a la que vamos a intentar dar respuesta también y que yo hace 10 años contesté como muy firmemente que así era y ahora, vistos los datos una década después, pues pueden que las cosas cambien un poco, ¿no? Y que se atenúen esas diferencias a las que estábamos acostumbrados. Lo cierto es que en nuestro país ha habido dos procesos básicos que han modificado el esquema tradicional bajo el cual se organizaban los cuidados en nuestros hogares.
Uno fue la implementación de la LAPAZ, de la Ley de Dependencia, de la Ley 39/2006, que introdujo una renovación de todo el marco social de servicios sociales y de prestaciones económicas e introdujo además una política del cuidado estandarizada para el territorio nacional. Nacional, España, no quiero herir ninguna sensibilidad. Bien, pues esta política estatal hace que nos sumamos como país a toda esa tendencia que estaba existiendo en Europa y que esta mañana también se habló, de hablar ya de las care policies, de las políticas de cuidado frente a los modelos de bienestar que se hablaba anteriormente. Y por otro lado, la especificidad de España también es el proceso que hemos vivido en los últimos 20 años de la consolidación del servicio doméstico, del empleo de hogar o del trabajo de hogar y cuidados, como la vía principal a partir de la cual las familias dan respuesta a las necesidades de cuidados que surgen en sus hogares durante el proceso de envejecimiento y de dependencia. Nos queda una tercera vía, que es posible que en el futuro sea el tercer cambio fundamental que vivamos en torno al marco legislativo que nos regula, que es una posible reformulación de la LAPAZ en pocos años a través del plan de choque, a través también de la evaluación que se está haciendo de la propia ley de dependencia y que puede introducir medidas de mejora, se supone, para renovar también el marco en el cual se están prestando estos servicios y estas prestaciones. Algunos datos básicos para contextualizar nuestro modelo de cuidados nos dicen que, según la encuesta Edad 2020, el 63% de las familias, el 63%, perdón, de las personas mayores con dependencia son cuidados en exclusividad por sus familias, el 63,5%, para ser exactos, tal y como marca la diapositiva. Y la intensidad de los cuidados que realizan los familiares es bastante elevada. El 72% de estas familias que cuidan en exclusiva lo hacen en un promedio de más de 4 horas diarias, con lo cual son cuidados bastante intensivos. Ahora bien, el cambio fundamental que hemos vivido en estos últimos 10 o 15 años es el incremento de la presencia de las trabajadoras remuneradas en los hogares. Según los datos de la última encuesta Edad, asciende actualmente a un 36,4%, es decir, hay un 36% de población mayor en situación de dependencia que ha contratado a una trabajadora en su hogar para afrontar estas necesidades asociadas a la falta de autonomía. Y voy a hablar, cuando hablo de trabajadores de cuidados, voy a decirlo en femenino porque el 95% de las mismas son mujeres. Esto hace que se nos conozca cada vez en mayor medida y cada vez es una realidad más evidente y visible que tenemos un sistema mixto de cuidados que podemos denominar de una migrante en la familia, porque cuando hablamos de trabajos de cuidados en los hogares a través del servicio doméstico estamos hablando fundamentalmente de trabajadoras migrantes. También es importante señalar, para contextualizar la situación, que el 27,7% de las personas mayores en situación de dependencia siguen estrategias combinadas de cuidados. Es decir, hay familias, en su amplia mayoría, ese 63,5%, que lo hacen de manera exclusiva, pero cada vez se intentan compaginar más los recursos, ¿no? Hacer como un mosaico de recursos de cuidados que en la actualidad llega ya al 27,7% de las personas en situación de dependencia. Una de las cuestiones básicas que también se nos plantean cuando intentamos comparar esta situación es que tenemos que observar que la ley de dependencia, que ha tenido numerosas controversias, ha tenido numerosas controversias en la aplicación de diversos servicios y prestaciones, sobre todo la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, que fue uno de los recursos más potenciados en los inicios de la ley de dependencia, pues ha generado, a pesar de las controversias que pueden tener los recursos, ha generado un marco regulador indispensable. De manera que si vemos los datos de manera comparada en los últimos 10 años o 14 años, una es 12 años, ¿no? En los últimos 12 años, podemos observar que
la familia como única fuente de provisión de los cuidados representa ahora, como digo, al 63,5% frente al 78,8% que lo hacía en el año 2008, con lo cual se ha rebajado bastante esa situación. En segundo lugar, la contratación de trabajo remunerado ha crecido, según la incidencia que recogía la encuesta del 2008, del 10% al 36% en la actualidad. Y digo, los datos, mirarlos con un poco de cautela y lo que supone tener que trabajar con fuentes estadísticas que, aunque básicamente han sido recogidas con el mismo cuestionario, es evidente que pueden tener sus dificultades y sesgos dependiendo del contexto en el que se hayan realizado, ¿no? Y la cobertura de la PCEF, de esa prestación de cuidados en el entorno familiar, ha descendido mucho también. Si en unos inicios fue la que más implementó, pues ahora está mucho más moderada su presencia y se acerca al 36,3% frente al 45,5% inicial. Lo que queda claro es que en estos 12 años la Ley de Dependencia ha conseguido extender la cobertura de la protección pública y ha reducido la sobrecarga familiar. Y tenemos que tenerlo en cuenta también cuando para posibles reformulaciones de la misma o renovaciones del marco bajo el cual se ha constituido, es una legislación y una norma que ha permitido en gran parte poder afrontar las situaciones de cuidados que se estaban produciendo en los hogares. Ahora bien, continúan las disparidades territoriales, aunque hay puntos de convergencia con respecto a la visión original o a la versión original de los primeros años de su implementación. Hay una serie de disparidades que también es importante comentar y que vamos a hacer referencia a ellas. Fundamentalmente porque los gobiernos autonómicos han tenido fuerza suficiente como para dirigir algunas directrices que no iban acorde a la filosofía con la cual se formuló la propia Ley de Dependencia. Aquí cabe preguntarse si esas contradicciones en las directrices entre los gobiernos autonómicos y el gobierno estatal se deben fundamentalmente a necesidades diferentes que pueden tener cada territorio, cada comunidad autónoma, o si existen desiguales coberturas como producto de la fuerte autonomía que pueden tener los gobiernos autonómicos para no cumplir con esas directrices estatales, ¿no? Esto sería otro debate que seguramente tenga respuestas diferenciadas en cada comunidad autónoma. Por lo tanto, seguir analizando los desiguales grados de cobertura y de implementación de la Ley de Dependencia y de los servicios y prestaciones a los que ha dado lugar, a mi entender, sigue siendo muy interesante, aunque haya convergencias y aunque no distingamos modelos territoriales. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite averiguar y hacer análisis y exploraciones desde un enfoque de género e incluso interseccional. Hacer análisis desde un enfoque de género porque nos permite averiguar en qué medida la protección pública permite o no depender de la familia para la propia supervivencia, en qué medida la protección pública puede fomentar que no sean las mujeres las que se ocupen fundamentalmente de los cuidados en los hogares, y es la que nos permite, en definitiva, hacer un chequeo de las desigualdades que pueden generarse, en muchos casos no queridas y no medidas en sus inicios, en cada uno de los territorios, dependiendo de cómo se implementen determinadas políticas públicas. La gran pregunta a la que vamos a dar respuesta de manera interactiva entre el público, los ponentes de la mañana y yo misma, es si todas estas desigualdades tienen realmente la fuerza suficiente como para justificar la existencia de modelos territoriales de cuidados. Para que nos hagamos una idea de cuáles son esas diferencias, nos encontramos, por ejemplo, en Baleares con una cobertura, aunque los datos ahora son muchos ahí, no os asustéis a estas horas, voy a ir yo señalando los más importantes, ¿vale? Para que no estemos muy cansado el discurso. Bueno, por ejemplo, en Baleares la cobertura de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar es del 70,4%, situación que contrasta con Canarias, en donde desciende al 16,0%. La cobertura se ha calculado teniendo en cuenta el número de personas que tienen la prestación PCEF partido del número de personas en situación de dependencia mayor de 65 años que nos ofrece la encuesta Edad 2020. La cobertura en Canarias, 16%, la cobertura en Baleares, el 70,4%.
y nos encontramos con coberturas del servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, que asciende a la cifra del 53% en Andalucía, frente a coberturas del 6,4% que se muestran en Baleares. Como vemos, expansiones muy diversas en cada territorio de lo que es el servicio de ayuda a domicilio. ¿Por qué hay que tomar los datos con cautela? Porque los datos de una encuesta nos ofrecen una contextualización cuantitativa, pero no nos acercan a la realidad del territorio. Puede ser que los gobiernos regionales tengan otras políticas diferentes a la propia PCEF o a la propia Ley de Dependencia que intentan fomentar de otra manera estas medidas, o que la dispersión territorial o el coste de los servicios haga inviable su mayor expansión. ¿Vale? Nos encontramos, por ejemplo, territorios como La Rioja, en donde el porcentaje de personas mayores con dependencia que tienen a un trabajador remunerado en su hogar es del 59,3%, frente a otras comunidades autónomas como Canarias, en donde este porcentaje desciende al 25,1%. En todo caso, lo que es relevante en la tabla que se representa aquí es que la presencia del trabajador, trabajadora remunerada a domicilio, contratada de manera privada por los hogares, ha crecido en todo el territorio español. Se ha convertido en la medida clave para mitigar la presencia del familismo, digamos, ¿no? Para mitigar la carga que pueden suponer, carga entre comillas, no me gusta mucho utilizar esa palabra, ahora me ha salido por defecto y prejuicio del lenguaje, para sopesar la situación que puede suponer las tensiones entre el trabajo y la propia vida, ¿no? Entre el grupo de parentesco que se ocupe de esa atención. Con lo cual, estas disparidades es lo que nos tenemos que preguntar realmente si estamos ante una situación modelos territoriales subnacionales diferenciados del territorio nacional, ¿no? Son las que nos hacen cuestionar ese concepto de modelo nacional de cuidados. Si vemos los datos así un poquito más resumidos, ¿no? Para que no sea tan abrumador la existencia de los datos, vemos que en este gráfico se representan las personas mayores de 65 años en situación de dependencia según la relación que mantienen con las personas de las que reciben cuidados. Hay algunas regiones en donde el peso único de la familia es muy relevante. La región de donde yo procedo, por ejemplo en Galicia, que se acerca al 74%, o Canarias, que se acerca al 75%, ¿no? Y, sin embargo, hay otros territorios en donde esa presencia única, exclusiva de la familia, es mucho menor. Nos encontramos, por ejemplo, en La Rioja, en donde se acerca al 41%. Nos encontramos, por ejemplo, en Extremadura, que se sitúa en el 52%. En el País Vasco, donde estamos, en el 60%, en Navarra del 62%. Esto también genera unas disparidades importantes. ¿Por qué? Porque en aquellas regiones donde más existe provisión privada, fundamentalmente del servicio doméstico, menos carga tienen las familias de manera exclusiva en poder atender la situación de las necesidades que suponen los cuidados de larga duración. Cuando vemos asimismo las resoluciones de la propia Ley de Dependencia, estos datos son actuales, del año 2022, de febrero, y aquí están representadas cada una de las comunidades autónomas y el porcentaje de prestaciones de servicios y prestaciones del marco de la Paz según el total de resoluciones que tienen en torno a estos expedientes. Y aquí podemos ver cómo realmente hay comunidades autónomas que, aparte de la generalización de la privatización de los cuidados en torno al servicio doméstico, fomentan protecciones públicas diferenciadas. Vamos a empezar por el País Vasco como cortesía, ¿no? De territorial. Nos encontramos, por ejemplo, en el País Vasco, que ha desarrollado algo muy específico, que es la prestación de autonomía personal, que, como vemos, en ningún otro territorio ha dado lugar, ¿no? Es algo más específico del País Vasco.
Por ejemplo, nos encontramos otras regiones, como puede ser, a ver, por ejemplo, cuál llama la atención aquí, la Comunidad Valenciana, en donde se desarrolla fundamentalmente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, la propia PCEF. O una cosa que ha sido muy relevante en esta última década desde la implementación de la Ley de Dependencia es el desarrollo de las prestaciones económicas vinculadas al servicio. Algunas comunidades autónomas las han desarrollado mucho, como puede ser el caso de Extremadura, que supone un porcentaje muy relevante dentro del total de prestaciones concedidas, ¿no? O, por ejemplo, también es parece relevante en Castilla y León. Es decir, estos pesos diversos pueden dar lugar también a relaciones distintas en las estrategias que sigan los hogares y las familias para hacer frente a los cuidados que tienen que afrontar de manera cotidiana. En todo caso, ¿podemos establecer tipologías de toda esta amalgama y toda esta disparidad de situaciones que nos induce la propia protección social? Bueno, pues he sido muy atrevida y me he atrevido a hacer una tentativa que puede ser criticada, por supuesto, y puede ser corregida, y es provisional, ya veis que está en rojo y amarillo, provisional, eso es provisional de verdad, o sea, no es nada definitivo. Todavía no he hecho tampoco ninguna modelización estadística que me permita ver la fuerza de la relación entre las variables introducidas, pero sí me permite ver algunas cuestiones básicas, ¿no? De toda esta amalgama de situaciones, tengo aquí la chuleta para no perderme en la explicación. Bueno, pues creo que he podido identificar 5 modelos, pero no sé si pueden considerarse modelos subnacionales diferenciados del nacional. Son modelos que tienen diferentes fuerzas, ¿no? Y lo digo así porque cada vez soy más escéptica con la creencia de que existe un modelo subnacional de cuidados frente a lo que he dicho hace 10 años. Como esto no salía en Twitter, pues no pasa nada porque nunca me van a revisar las opiniones de una década atrás, y como la política y los cuidados no suelen estar en el centro de nuestras decisiones políticas, pues tampoco son tan relevantes, ¿no? Bueno, en todo caso, aquí hay 5 modelos que hay que contrastar, ¿vale? Con mucho cuidadito y todo eso que vengo hablando. Bueno, hay unos tipos que son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, Galicia es muy fácil, porque hay muy pocas cosas, entonces es muy fácil, es un tipo polar, junto con Canarias, en donde la familia es fundamental para los cuidados. Aquí veis que he dividido a cómo se organizan los cuidados en los hogares en función de 3 agentes proveedores, la familia, la protección pública o la provisión privada, la familia, el Estado o el mercado, ¿vale? Hay una cosa que he denominado índice del cuidado familiar. ¿Eso qué significa? Bueno, pues ahí todos vamos a hacer un acto de fe de que lo he hecho bien, incluida yo misma, en donde he compaginado 2 variables. La intensidad del cuidado que realizan las familias junto con que sean familias que cuidan de manera exclusiva, ¿vale? Esto es, familias que cuidan de manera exclusiva a los mayores junto con la intensidad en la atención, las horas diarias que dedican. Es un índice que va de 0 a 100. Por eso, los que estén más cerquita del 100 son muy familistas y los que estén más cerquita del 0 son los que tienen menos intensidad familiar en los cuidados. Eso no significa que la familia no cuide, significa que utiliza otros recursos, ¿eh? A ver si hoy nos vamos a pensar que hay familias que no cuidan, por si alguien ya se quería liberar de esa situación, no nos vamos a liberar. Vale. Entonces, el primer modelo con el que yo he podido identificar es uno que se denomina familista con apoyo profesional, porque la familia, el cuidado es muy intenso, pero tiene unos servicios de atención a domicilio que son bastante altos. Y, sin embargo, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar es bastante baja. Cuando digo índice SAT,
que es, no sé si se ve bien el ratón aquí, cuando digo índice SAT, también se conjugan esas dos cuestiones, la intensidad con la que se ofrece el servicio de ayuda a domicilio, las horas medias mensuales, con la cobertura que tiene el propio servicio de ayuda a domicilio. Más cerca de 100 es más alto, más cerca de 0 es más bajo. Lo que se da en estas comunidades autónomas, y he puesto Galicia de primero porque es el tipo ideal dentro de ese modelo, ¿vale? O sea, luego hay muchas diversidades, pero como tipo ideal dentro de ese modelo, ¿no? Que tienen unos servicios de ayuda a domicilio que profesionales que han intentado potenciar bastante, o bien con una intensidad media o con una intensidad alta, con una cobertura de la prestación económica de la PCEF menor que la de la media nacional y unos trabajadores remunerados que también es menor que la media nacional, ¿no? Evidentemente, el modelo no es perfecto, hay sus variaciones, pero digamos que es la tendencia dentro de esas comunidades autónomas, que es familista con apoyo profesional, mucha intensidad de la familia, pero con también un servicio de ayuda a domicilio bastante alto. La primera cuestión que se nos desprende aquí, que también sirve para el debate, es que altos niveles del servicio de ayuda a domicilio, si no hay más recursos en el entorno, no son capaces de mitigar la intensidad de los cuidados familiares. Es decir, que por sí mismo el servicio de ayuda a domicilio no parece que pueda tener la fuerza suficiente si no existen otros recursos o otros apoyos que inhiban la presencia de las familias o la intensidad de las mismas. Luego tenemos otro modelo, que es el familista con apoyo económico, que también tiene una alta intensidad de la familia, pero que en este caso el índice del servicio de ayuda a domicilio es más moderado, pero sin embargo es muy alta la cobertura de cuidados en el entorno familiar. Hacen lo contrario, ¿no? En vez de compaginar la familia con apoyo profesional, es compaginarla con un subsidio económico para cuidados en el hogar. Y en este caso, Cantabria, Murcia y la Comunidad Valenciana estarían dentro de esa tendencia, destacando sobre todo el caso de Cantabria, ¿no? Es el que más se acerca a ese modelo. El tercero es el que he denominado como privado con apoyo profesional. ¿Esto qué significa? Se trata de comunidades autónomas en las que coexisten altos niveles del servicio de ayuda a domicilio con altos niveles de trabajadores remunerados en los hogares. Por lo tanto, ¿qué cabe decir? Pues que puede existir, y no solamente las prestaciones económicas, pueden dar lugar a la extensión de un mercado privado de cuidados. Este puede coexistir con altos niveles de un servicio de ayuda a domicilio. Puede haber otros condicionantes en el entorno que sean la clave de esta expansión. Y en algunos casos, este modelo es muy defamiliarizador. Podemos ver, por ejemplo, el caso de La Rioja o el caso de Extremadura, en donde efectivamente la presencia única de las familias como cuidadoras y de su intensidad es de las más bajas de todo el Estado. Con lo cual, parece que es una combinación que puede repercutir en mitigar la carga familiar, y digo otra vez carga, en contra de lo que quisiera estar diciendo todo el tiempo. El cuarto modelo es el que he denominado como privado con apoyo económico. Aquí está el País Vasco. Disculpadme si no es el lugar adecuado, porque no conozco toda la realidad que rodea la comunidad autónoma y aquí estamos para corregirlo y para reubicarlo, ¿no? Pero en este caso, tiene una elevada expansión de los trabajadores remunerados en los hogares con un alto índice de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Se da esa doble combinación. El índice del servicio de ayuda a domicilio es más bajo, tiene menor intensidad que en el resto de situaciones. Y luego hay una comunidad autónoma que no he sabido ubicar muy bien, porque es como un modelo que he denominado como más opcional, porque tiene altos niveles de SAT, tiene altos niveles de PC y, en cierta medida, esos dos niveles tan elevados se combinan con una inhibición del mercado del servicio doméstico. Digamos que parece que la combinación de ambos recursos
paraliza en cierta medida la expansión de ese trabajo privado con respecto y todo en términos comparativos, unas comunidades con otras comunidades. Todo está en términos comparativos. Bueno, esto es lo que dicen los datos. El futuro nos dice que vamos a tener que este modelo plantea muchos desafíos y retos para su sostenibilidad. Porque la forma y la filosofía con la que se implementan las leyes nacionales de cuidados o las leyes estatales cada vez están siendo más cuestionadas, porque son individualistas, generalistas y no hacen caso a las situaciones, personalizadas de los individuos, ¿no? En un reciente trabajo que estuve realizando sobre las posibles alternativas que se tienen que plantear a los cuidados de larga duración, identificamos 5 ejes sobre los que había que trabajar de aquí al futuro y que voy a decir muy brevemente para dejarlo para el debate que vamos a tener a continuación y que podemos enganchar también con las opiniones y las reflexiones del resto del auditorio. Lo primero que consideramos en ese estudio es que hay que defender las personas y también lo que ellas desean. Pero hay un debate entre la libertad de decisión y la equidad en la distribución de los cuidados y tenemos que afrontarlo. No puede ser la libertad de elección a costa de que sean las mujeres dentro de las familias las que sigan cuidando o a costa de que sea generando desigualdades sociales y de origen étnico con trabajos mal remunerados y con malas condiciones laborales. 2. Envejecer en el entorno es otra de las máximas que deberíamos de seguir, pero se generan tensiones ahí también, entre lo público y lo comunitario, entre lo que podemos prestar desde las administraciones públicas y lo que puede ofrecer cada uno de los territorios en el entorno más inmediato. El tercer eje es dignificar el trabajo de las cuidadoras remuneradas. ¿Cómo se puede potenciar desde lo público su profesionalización y cómo hacerlo de manera que sea remunerado acorde a sus conocimientos y con las condiciones laborales que deberían de tener frente a las altas rotaciones, los escasos salarios y las dificultades en muchos casos de tener contratos indefinidos? 4. Hay que ir hacia una reforma de la propia ley de dependencia en el sentido de que es el marco que rige esas situaciones más graves de dependencia y necesidades de cuidados más elevadas. Es necesario mejorar la financiación, pero ¿es suficiente con mejorar la financiación? Pues quizá no sea del todo suficiente y se necesiten más medidas que puedan fomentar los anteriores ejes o dimensiones tratados. Y por último, hay una nueva dimensión que está surgiendo en muchas ciudades, que hoy hemos hablado mucho de territorio como comunidad autónoma, pero lo cierto es que las administraciones locales están sacando cada vez en mayor medida innovaciones o programas de innovación social para hacer frente a esta situación, potenciándose las ciudades cuidadoras y las sociedades cuidadoras. De manera que sean esos cuidados el debate que nos tenemos que plantear, el eje de las propias decisiones políticas. Y bueno, espero que se hayan dado los elementos importantes para un debate interesante entre todas y todos los presentes y dejo paso a la audiencia. Esker Martínez Muján Anderea, pues ya lo ha dicho ella, deja paso a la audiencia y no sé si hay alguien en la sala presente que quiera formular alguna pregunta, hacer algún apunte sobre lo que ha comentado ella. Parece que no.
que ha quedado todo clarísimo. Joseba, ah, sí, Joseba, perdona, Joseba, no me había dado cuenta. Sí. Yo quería hacer una pequeña matización de los datos de Euskadi y una pregunta. No. En cuanto a los datos de Euskadi, sí diría que en realidad Euskadi no tiene un modelo, sino tres, que no podemos ver en los datos porque no tenemos datos por territorios. Pero la realidad es que Euskadi, y tiene un poco que ver con el debate que hemos tenido la mañana, en el ámbito de los cuidados, a la dependencia, tiene tres modelos, uno en Álava, otro en Vizcaya y otro en Guipúzcoa, que son muy distintos y que solo los podemos ver si el Ministerio nos diera los datos de Sagrado. Entonces, probablemente los datos de Euskadi son raros porque juntan tres modelos que a lo mejor se parecen más cada uno de ellos a otros, ¿no? Entonces, pero bueno, eso como nota para nosotros. Y luego la pregunta sería si crees que, claro, este análisis tiene que ver con las personas que están en sus domicilios, pero en realidad el modelo también incluye a las residencias. Por lo que tú sabes y por lo que has visto de los datos del Inserso, que sí incluye a las residencias, las distintas coberturas residenciales, de centros residenciales, ¿cambiarían mucho estos modelos? Porque, claro, en realidad el debate también, lo profesional, también tiene que ver con cuántas personas con dependencia van a residencias, ¿no? Entonces, tú así, la intuición sería que tener en cuenta las residencias cambiaría mucho el panorama que has visto analizando a las personas que se han quedado, que se mantienen en casa. Puedo hablar sobre todo de la situación en Galicia, más que de todo el panorama en el territorio, y sí, me da la sensación de que en la última década ha habido una tendencia a rebajar las prestaciones de apoyo en residencias, los servicios que se otorgan a residencias, tanto en forma de servicio social como en forma de prestación económica vinculada al servicio. En gran parte también por un criterio de financiación, porque existía un criterio nacional acorde a que aquellas comunidades autónomas que tuviesen más servicios de apoyo en el domicilio iban a recibir una financiación extra, que ahora no recuerdo muy bien cómo se llama ese nivel, si adicional o una financiación adicional, era algo similar. Para esas comunidades autónomas. Entonces, me da la sensación de que ha sido algo bastante habitual, pero podemos, el dato sí que está aquí, a ver, podemos verlo en todo el territorio como es. Entonces, en Galicia, por ejemplo, bueno, ya no se puede abrir, ahora sí. En Galicia, por ejemplo, se ha rebajado mucho. O sea, yo creo que sí ha habido una tendencia a potenciar mucho más los cuidados en el domicilio. Y si se ven los datos del año 2008 con respecto a los de ahora, de las coberturas y de las intensidades del SAT, es abismal la propia diferencia que se ha vivido en los últimos 12 años. Yo me llevé una sorpresa fuerte al ver los datos porque no me imaginé que se hubiesen extendido de esa manera tan fuerte, ¿no? En todas las comunidades autónomas. Ah, este no es, creo que está aquí. Residencias es el que está en este color azul más clarito, este azul. Este es el porcentaje de lo que suponen los servicios de residencia dentro del. Pero aquí no está la prestación económica vinculada a la residencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cantabria sigue siendo muy elevado, pero fijémonos en Galicia a ver dónde está. Aquí está. Muy bajito, comparado con la expansión que tuvieron las residencias en los años 90 y 2000, e inicios de los 2000 en mi comunidad autónoma, que había sido como muy, muy relevante. Y fijémonos en el País Vasco, ¿no? Qué poco peso está teniendo ahí. Ahora, es posible que aquí esta prestación económica vinculada al servicio esté dentro del ámbito residencial. También hay comunidades autónomas en las que esta prestación vinculada al servicio, cuando se vincula al SAT, ya es más elevado esa prestación para comprar el servicio de manera individualizada por el usuario que el que se presta directamente por el propio ayuntamiento, ¿no? Digamos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, parece que no. Entonces, ahora sí, muchas gracias, Raquel, por esta explicación tan extensa.
Gracias.